Esto es de un viejo proyecto que se gestionara en CONADEP por los decanos, ¿no es cierto?, de la facultad, y se hizo en primera instancia la parte que estamos aquí abajo, que es de las salas de atención, digamos, los consultorios, quirófano de grande, etcétera, y ahora se va a habilitar lo que son los cubículos, es decir, que significa un bienestar para los docentes en el sentido de tener más espacio físico para todas las tareas, no serían las propiamente del hospital, sino más la parte administrativa, digamos, de las asignaturas, ¿no es cierto? Y también una nueva sala de posgrado. Sí, indudablemente que tiene mucha importancia, es decir, hay una superficie importante, va a estar destinada a posgrado, que sumada a las otras salas que tiene la facultad, vamos a tener, digamos, varias salas de posgrado que van a facilitar todo el dictado de tanto las carreras de agronomía como de veterinaria, ¿verdad? Si bien esta es de la parte veterinaria. Y destacar, profesor, la importancia que tiene el hospital y toda la actividad, bueno, que se desarrolla para la comunidad. Indudablemente que nosotros estamos en crecimiento y aspiramos a que esto funcione mucho mejor, porque indudablemente está funcionando, ¿no es cierto?, con un esfuerzo adicional de los docentes por sobre su tarea docente de investigación, de extensión, de transferencia. Es una actividad que, si bien es un servicio a la comunidad, implica un gran paso en lo que es la formación y el aprendizaje de los alumnos, porque lo que se aprende, digamos, en un hospital, en la atención de casos, tanto de grande como pequeño, enriquece mucho más que las partes prácticas habituales de la asignatura. Es donde se integra, digamos, el conocimiento, tanto en una facultad como la nuestra de medicina veterinaria, como en una de medicina humana. La atención de casos del hospital, digamos, es el alma y el corazón, digamos, del aprendizaje y la formación de un egresado.